should not be the one who puts salt in your wounds. Sí, creo que es una carrera muy parecida a medicina, pero no creo que es porque no tenga la capacidad para estudiar medicina, sino que capaz tiene, o bien por los años que requiere estudiar medicina, entonces al ser parecida optan por estudiar enfermería, ¿no es cierto? Si el ambiente es medio parecido, o bien es algo que le gusta y que ellos eligen, como cualquier otro puede elegir otra profesión. Creo que salimos preparadas desde lo teórico, pero no desde lo emocional y desde la realidad que hoy se vive. En el hospital, desde el sacrificio, es un poco más sacrificado que los que atendemos en unidades sanitarias, dado que turnos rotativos, feriados, Navidad, cumpleaños, uno trabaja, le toca trabajar, puede tener francos, pero bueno, estamos a la orden del día con el horario y los días. Uno puede ayudar a alguien y puede cuidar a alguien, y hacerlo en forma profesional es lo mejor que te puede pasar. En lo particular, siempre he trabajado en el área materno-infantil y ver nacer un niño es algo bellísimo, como el nacimiento, como la creación de la vida, ver la familia, la creación de la familia, es algo muy, muy lindo. Pero también hay que tener en cuenta que la vida también está hecha de muerte y hay que acompañar en el último momento de la muerte. Pero también eso implica un aprendizaje para el enfermero como persona, y el cuidado es algo muy, muy humano, que implica vocación. Durante las prácticas que hicimos, por ejemplo, en clínica médica en el Hospital Pena, hay muchas personas que tienen patologías que las hace permanecer durante periodos prolongados en el hospital. Entonces nosotros íbamos una vez por semana, por ejemplo todos los martes, y había, no sé, durante un mes seguido que fuimos, que había la misma paciente, que por ahí no nos iba tocando a la misma persona, pero que la íbamos y después la íbamos a visitar, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Y se forma como una relación, sí, está bueno. Las enfermeras que trabajamos en unidades periféricas, donde la realidad social es otra, entonces el día a día, el encontrarnos con problemáticas familiares e individuales importantes y muy graves, hace que nos afecte. Pero bueno, nos preparamos emocionalmente y con la teoría y el libro abajo del brazo para ver cómo salimos adelante. Y vuelvo a repetir, con un trabajo en equipo donde hay trabajadores sociales, los médicos, los psicólogos, me voy a olvidar seguro de alguno, pero que entre todos tratamos de llevar adelante esto que a veces es cruel, es muy, muy fuerte. Nos vamos a casa con esa cosita de, epa, lo que le pasa al otro, ¿no? ¿Qué hacer desde mi rol de enfermera y desde agente de salud?